muchas ciudades de América Latina, México no es el caso, que ya dejaron de ser Tinacolandia. Aquí le decimos a Ciudad de México Tinacolandia, porque como ven tenemos gran cantidad de tinacos por todos lados. También es un hecho que la gente está gastando mucho en potabilizar el agua, y eso, la gente no está esperando que la ciencia le traiga una respuesta de sí o no, hay una relación científica. Simple y sencillamente, las salas de casa, las familias, todos están haciendo algo para tomar agua potable. En las casas aquí en la Ciudad de México, ya son pocas las gentes que hierven el agua. La mayoría tenemos desde gotas hasta pequeñas plantas potabilizadoras que tienen filtro carbón activado y desinfección con ultravioleta abajo de los fregaderos. Entonces la gente, ciencia o no, sabe que tiene que hacer algo porque tiene también alguna evidencia más compleja. Preguntaba María Luisa, ¿y qué hay otra de las otras cosas? Pues hay un chorro de cosas en el agua, al menos en el caso de la Ciudad de México. Se han encontrado cuando está clorada el problema de los trihalometanos, que si bien ahora los trihalometanos pequeños no están relacionados con el cáncer, según la nueva versión de los criterios de la Organización Mundial de la Salud, también se han encontrado los más grandes que sí están relacionados con el cáncer, y se han encontrado hasta 84 microorganismos asociados con contaminación fecal. Entonces hay muchísimas razones para temer del agua que viene en la llave. Pero yo creo que ese no es el problema. Para mí el problema principal es que se mide poco, nada más se mide básicamente, nos piden decir o hablar del agua con base en dos parámetros que a veces son coliformes fecales, muy raro, y el otro es cloro residual. Pero además no se reporta. Y yo creo que también habría que ir hablando no únicamente que el agua sea potable, sino que tenemos que tener un derecho a la información. Para mí sería... Enrique decía, es que allá a la gente le avisan que no se tome el agua. Aquí no nos avisan, simple y sencillamente no nos avisan, y yo creo que tenemos que tener ese derecho a la información general. Pero no hay una relación, la Ciudad de México concentra el 21% del PIB y tiene la cobertura, de las coberturas más bajas en suministro de agua potable y la más baja en tratamiento. Y uno dice, bueno, pues ¿para qué nos sirve el dinero? Debería haber alguna relación lógica entre estas dos cosas. Y la pregunta debe ser, ¿para qué? Esta es la del agua potable. Y yo creo que también mostrarle a los políticos gráficas, este es todos los estados de México, es una gráfica que hizo María Luisa, y sí vemos que hay una relación entre la cobertura de agua y las incidencias de enfermedades. Y yo creo que es algo que independientemente que si a nivel científico discutimos que es muy complejo, y para mí lo que estaba atrás de lo que platicaban las cosas, pues la cuestión de la pobreza, que está asociada con la falta de educación, todo ese es el problema, y una de las cosas es el problema del agua, y no vamos a solucionar el problema del agua si no solucionamos el de la pobreza. Entonces ahí estamos todos metidos en un ciclo que habríamos que comenzar a darle servicio. Si no comenzamos a contestar claramente esto, de que es, importa el servicio, importa que haya agua, importa que este sea potable, vamos a comenzar a entrar en el juego del gobierno. Muchas de las gentes dicen que es importante pagar el recibo del agua para que, aquí en algunos lo están vendiendo en la Ciudad de México, para controlar la sobreexplotación del acuífero. Yo me dice, bueno, a ver, ¿por qué tengo que pagar más para controlar la sobreexplotación del acuífero si ni siquiera me das agua? Entonces yo creo que aquí vamos como ordenando para qué pagamos el agua y qué es lo que queremos nosotros. Incluso a veces nos han dicho simplemente hay que pagar el recibo del agua porque el organismo debe ser financieramente sano. Y para mí ese no debería ser el objetivo, sino el objetivo debe ser el servicio del agua. Yo quiero ahora hablar de otra dimensión. O sea, hablamos del problema del agua y que falta el agua y que la calidad sea el agua. Está un problema creciente en todas las ciudades, no nada más de países en vías de desarrollo, sino también desarrolladas. Y es el problema de las inundaciones. Las inundaciones urbanas preocupan en Estados Unidos, preocupan en Europa y preocupan en todos los países. El caso de México no es la excepción. Nosotros nos las pasamos inundados. Desde 1896, 1900 hemos estado inundados. Hubo en 2006, en 2008, en 2009, en 2010. En 2010 hubo una muy dramática en el sentido de que fue el que
despertó la conciencia. Siempre los que se han inundado han sido la gente pobre. Y es un problema de salud bien fuerte, porque aparte de que están metidos en el agua negra, todo el agua se les contamina, es una cosa espeluznante. Y en el 2010, que se empiezan a inundar la clase media alta. Y entonces sí empezamos a preocuparnos del problema de las inundaciones y el problema de la salud. Bueno, en 2011, en este año, van 4 inundaciones. La misma gente se inundaba 4 veces. Lo que es ser gente pobre y perder 4 veces todo, o sea, es ser pobre y pierdes uno todo y al menos se recupera y vuelve a perder todo, está de veras en la cuestión dramática. Yo creo que a la par que comencemos a hablar de este problema de tener agua potable y de tener saneamiento, hay que empezar a hablar del control de las inundaciones urbanas.